hay que tener equilibrio. Sí. ¿Y ese nombre, ese local, surge con ustedes? La aventura sí, surge con nosotros porque era una aventura venir a hacer algo acá. Acá no hay balnearios, todo el mundo que viene a Mar del Cobo se enamora. Bueno, me trajo, lo vi y empezamos a buscar como una casa, un lugar, y nos chocamos con la casona. Y esos días feos, viste, que uno sale a recorrer. Sí. Entre las recorridas entramos a Mar del Cobo y bueno, nos enamoramos del lugar. Sos una modelo. Ando Martillando es un taller de juguetes sustentables en donde los chicos crean su propio juguete a través de la imaginación. Muy, muy lindo lugar realmente. Gente pescando ahí en la escollera. Y la gente disfrutando el mar. Mar del Cobo, tenés una zona de, que sería la zona de quintas, que son terrenos más grandes, 800 metros aproximadamente, que ahí ya tenés que hablar de valores de 40, 45 mil dólares. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marcelo, para los que se conectan por primera vez con este canal. Hoy estamos en otro pueblito costero de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en Mar del Cobo. Pertenece al partido de Mar Chiquita, la cabecera del partido es Coronel Vidal. Ahora te voy a contar cómo hicimos para llegar a este lugar. Salimos desde Mar del Plata por la ruta 11. Dejamos de lado Santa Clara y transitamos 30 kilómetros, siempre por la ruta 11, hasta llegar aquí a Mar del Cobo. Es un pueblito costero con 2.500 habitantes aproximadamente, puede ser que tenga un poco más, y por supuesto que tiene otra dinámica ahora en verano, ¿no? Ya lo vamos a conocer y te vas a dar cuenta que hay turismo, hay mucha gente que viene precisamente a pasar la temporada aquí a Mar del Cobo. ¿Qué tenemos cerca de Mar del Cobo como punto de referencia? Bueno, La Caleta, un lugar que ha crecido muchísimo en los últimos años, y hay, bueno, barrios aledaños como La Baliza, Parque Lago. Nosotros ahora vamos a conocer Mar del Cobo, este pueblo costero precisamente de la provincia de Buenos Aires. Seguimos caminando con Patricia precisamente las calles de Mar del Cobo. Estoy a 30 metros nada más de la costa y detrás, bueno, un restaurante, un hotel, Oasis, un lugar histórico de aquí también de Mar del Cobo. Y vamos a conversar con Claudio. Claudio es el propietario de este lugar y vamos a ver qué historia nos puede contar. Claudio, ¿cómo te va? Está, buen día, andamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos aquí en Mar del Cobo, este lugar tan especial, ¿no? Que pertenece precisamente al partido de Mar Chiquita. Partido Mar Chiquita, exacto. Es un paraíso este lugar. Es un paraíso y un lugar para descansar en familia. En familia, ¿no? Y vos sos marplatense, me comentaste, y hace mucho tiempo que estás precisamente, bueno, viviendo aquí. Viviendo acá en Mar del Cobo hace 25 años ya. ¿Con un emprendimiento comercial? Claro, emprendimiento comercial, hotelero y restaurante. Y restaurante. Y estás a muy poquitos, a poquitos metros de la costa, del mar. Sí, a 30 metros de la playa, caminando nomás. Es un privilegio esto. Exacto, lo tengo enfrente.
Bueno, contame acerca del inicio, Claudio, en esa panadería, ¿no? ¿La Aventura era? Se llamaba La Aventura y bueno, nosotros vendíamos hamburguesas y milanesas, todo, con cosas que trajimos de las casas, con ollas, con cocinas que nos prestaron. Claro. Y bueno, fue empezando así de a poquito el emprendimiento. ¿Y ese nombre, ese local, surge con ustedes? La Aventura sí, surge con nosotros porque era una aventura venir a hacer algo acá. Claro, claro, claro. Estamos hablando 25 años atrás. Era mucho, ¿no? Era mucho, sí, sí. Claro. ¿Y después de ahí a dónde fueron? Después, al otro año, nos ofrecieron el Fondo Comercio de lo que era la hostería antiguamente, que era Oasis. Sí. Y bueno, se juntó las dos cosas para seguir el emprendimiento. Claro. En este caso, la hostería, también histórica. ¿De qué año la hostería? La hostería del año 47. La hostería, era, bueno... una de las primeras edificaciones de acá de Mar de Cobo. Claro, que hoy por hoy conserva la fachada. La fachada conserva del estilo que estaba. Claro, y está frente precisamente... Justo frente acá al Oasis. A tu local, donde estamos en este momento grabando. Bueno, contame un poquito acerca de los servicios que tiene Mar de Cobo. Mar de Cobo, bueno, la parte de electricidad, de telefonía, sí, y agua corriente. La telefonía, o en este caso internet, ¿es de buena calidad? Sí, sí, no es pero bueno, anda. Claro. Es decir que no tiene, por ejemplo, gas, el gas por de red, digamos. Gas no tenemos, ni cloaca tampoco. Cloaca y cloacas tampoco, claro. Es algo pendiente eso, Claudio, ¿no? Sí, sí, estamos pidiendo ya hace 20 años y bueno... Todos los años dicen, el año que viene está y no llega. No llega nunca, pero ¿no? Pero bueno, es algo que tiene que venir de la provincia también, porque bueno, estaba como estaba Mar del Plata también, que estaba sin gas, claro. Que no estaban sin instalaciones. Y recién, Claudio, te saludabas con un turista que hace muchos años que viene, sí, que viene acá, ¿no? Uno de los primeros clientes que teníamos acá, en Mar de Cobo. Y el turismo se repite, ¿no? Se repite mucho. Gente que hace muchos años que viene y siempre a la misma habitación viene y todo. Claro. Ya nos conocemos como familia ya. Claro, claro. ¿Y cómo es vivir en invierno aquí? Porque imagino que debe ser bastante duro. Y es más difícil, pero bueno, con ya la cantidad de habitantes que tenemos y viene mucha gente de Mar del Plata a pasar el día y bueno, con las obras que se están haciendo, con el tema de los albañiles, la gente que viene a ver cómo va la obra y todo eso, bueno, nos mantenemos con esa gente. Hay un poquito de movimiento con eso, ¿no? Exacto. Eso, claro, movimiento, porque, claro. Bueno, la gente que viene, los obreros, todos vienen a comer. O a buscar un sándwich, o a buscar el cigarrillo que tenemos, aparte del kiosco. Claro. Siempre el movimiento tenemos. ¿Y cómo es la interconexión, la conexión con el medio de transporte, ¿no? Mar del Plata, Santa Clara sería, ¿no? Mar del Plata, Santa Clara, hay un colectivo, bueno, ahora cada 2 horas, pero después en invierno cada 3-4 horas a veces teníamos. Claro. Con el tema de la pandemia no tuvimos colectivo y bueno, se complicaba un poco más. Claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, Claudio, queríamos conocerte. Sabemos que estuviste trabajando en lugares históricos de aquí, de Mar de Cobo. Y bueno, queremos conversar contigo, conocer un poco tu historia. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, sabemos que viniste de Mar del Plata, fue un emprendimiento familiar, sigue siéndolo. Sigue siendo familiar. Porque está la familia detrás, ¿no? Siempre. Exacto, siempre la familia ayudándonos en todo. Comprometidos. Exacto. Bueno. Sí, Claudio, me alegro. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno. Muy amable, gracias. Ah, gracias. Todo el mundo pasa por acá. Esta es la avenida Cobo, la principal. Aquí está el restaurante Oasis, el restaurante de Claudio y el hotel. Sigo caminando. Te decía que todo el mundo pasa por acá porque esta es la principal. Cuando ingresas a Mar de Cobo, seguís derecho y te deja precisamente en la playa, en la costa. Acá está la casona, lugar histórico, histórico, histórico. Después vamos a venir a conocerla. De aquí, de Mar de Cobo. Claudio me decía que en su momento había llevado adelante ese emprendimiento, la casona. Bueno, rumbo a la playa, a conocer este pueblo costero, Mar de Cobo, con pocos habitantes, que cambia su fisonomía.
invierno, por supuesto, es muy diferente al verano, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Te muestro un poquito el movimiento comercial, sobre todo ahora en verano. Bueno, esta gente está en la costa, está haciendo su vehículo. Hay gente que está, que estará alojada, lógicamente, en algún hotel, cabañas. Bueno, ¿ves? Esta es la fisonomía que tiene Mar de Cobo. Médanos, mucha arena. Este es uno de los ingresos a la playa. Bienvenidos a Mar de Cobo, cuidemos la Pachamama, dice otro cartel. Bueno, aquel amigo haciendo la venta. Hay que tener equilibrio. Justo aquí en la entrada a la playa de Mar de Cobo. Aquí estamos en la playa de Mar de Cobo. Aquí no hay balnearios. Todo natural. Sin carpas. Qué lindo lugar, Muy, muy lindo lugar, realmente. Gente pescando ahí en la escollera. Y la gente disfrutando el mar. Y hoy conversábamos precisamente con Claudio, el propietario del restaurante y el hotel Oasis, que está frente aquí a la casona. Claudio trabajó aquí en la casona, llevó adelante también este emprendimiento por unos años. Este lugar es realmente histórico, tiene muchos años aquí, precisamente en Mar de Cobo. Hoy llevan adelante este lugar comercial, Nicky y Cintia, precisamente. Así que con ellos voy a conversar a ver qué me cuentan. Bueno, están tomando mate, tranquilos, ¿eh? Sí, más bien. Estamos en Mar de Cobo, ¿sí? En la casona. Este es un lugar histórico, Cintia. Sí, tiene más de 40 años. Claro. Él siempre fue atendido por sus dueños y siempre funcionó como hostería. Incluso hace poco vino una señora que vivió hace 40 años acá a mostrarnos fotos en blanco y negro, ¿no? Sí. Y nos mostraba al marido, los chicos, pero siempre fue hostería. Claro, claro. ¿Y ustedes de dónde son? De Capital, viviendo en Pilar, de por esa zona del Viso. Está muy bien. Y bueno, y tomaron la decisión de venir aquí a Mar de Cobo a llevar adelante este emprendimiento comercial. A continuar la historia de la casona, a que quede abierta todo el año, que esté en invierno, que es algo que nunca sucedió. Tiene un restaurante, es una hostería, así que sí, ahora digamos que somos de Mar de Cobo. Mar de Cobense. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo surge la idea de venir aquí a Mar de Cobo? ¿Ustedes buscaban este lugar, ya lo conocían? Nicky. Yo lo conocía, ella no. Yo había tenido acá un club de tenis durante casi 7, 8 años. Ah, mirá vos. Sí. En Santa Clara. Y siempre me había gustado. Había venido 3, 4 veces, tampoco era que había venido. Claro. Pero siempre me gustó porque era como sacado de contexto. Claro. Era como un lugar dentro de la General de la Ley, totalmente distinto a todo, urbanamente distinto. Es una reserva forestal, sí. Bueno. Acá no hay balnearios, todo el mundo que viene a Mar de Cobo se enamora. Bueno, me trajo, lo vi y empezamos a buscar como una casa, un lugar, y nos chocamos con la casona y dijimos, bueno, en vez de buscar un lugar para vivir, un emprendimiento, algo claro. que esté en la... Nos encantó, nos enamoramos. Un día de sudestada la vimos y desde julio que la estamos... poniendo así linda. Sí, linda, bella. Claro, porque pero venía del cierre por la pandemia el año anterior, entonces le hicimos todo un restyling. E incluso le cambiamos las habitaciones, ahora están todas blancas y celestes. Así que está bueno, una buena decisión.
Sí, la verdad que sí, a metros del mar, vemos el mar todos los días, de lejos, pero lo vemos, se escucha desde la casona al mar. La avenida principal, que es Avenida Cobo, tiene unos paseos muy lindos, artesanales, claro. Muchos lugares pintorescos para ir a visitar. Sigo conversando con Nicky y con Cintia. Y acá el desafío va a ser el invierno, ¿no? Digo desafío comercial. Y bueno, ustedes tienen como proyecto mantener la casona abierta todo el año. Como restaurante, sí, todo el año. Tenemos un hogar precioso a leña, prendido. Ya lo hicimos el fin de semana pasado, con guiso de lentejas, prendido el hogar. ¡Qué lindo! En enero. Cuarta vez que prendemos el hogar en enero. Sí, hemos pasado. Como restaurante y hostería también. Claro. Vamos a hacer viajes temáticos en el año, trayendo gente de Mar del Plata, de Buenos Aires. Estamos aparte... No tenemos que olvidarnos que esto es un poco un ícono de no solo de Mar del Cobo, sino del partido. Entonces, tiene algo que, por suerte, llama la atención, que es la calidad del lugar y que da para lo que es las fiestas de 15, casamientos, claro, eventos sociales de todo tipo. Muy bien, y bueno, que la gente se comunique con ustedes. Y en invierno la casona, el compromiso es que va a estar abierta con una propuesta de comidas, sí, sí, caseras, seguramente pastas, de fin de semana, sí. ¿Tienen Instagram? Tenemos Instagram, lacasona.mdc. Bien. Pueden seguirnos y ahí publicamos también todos los eventos, tenemos shows en vivo. Bien. Gente que viene a cantar de la zona, muy lindo, folclore, peñas, son de La Habana, música cubana, una variedad. Bueno, perfecto. Un placer conocerlos, Nicky, Cintia. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades. Gracias. Los esperamos. Gracias. Muy bueno lo que haces. Bueno, aquí en la casona, probando un lenguado a la romana con unos bocaditos de verduras. Patri, lo mismo. Le vamos a hacer un brindis. Salud. Estamos en uno de los lugares más antiguos de aquí, de Mar de Cobo. Acá había una estancia, la estancia San Manuel. Bueno, esa estancia se loteó y precisamente la Compañía General de Tierras Mar de Cobo, Sociedad Anónima, le compró a la familia Ugarteche Anchorena 300 hectáreas y comenzó el loteo de lo que hoy es el pueblo precisamente Mar de Cobo. Esto comenzó en 1947 y ese fue el inicio de la historia. A diferencia, por ejemplo, de otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, se formaron alrededor de una estación de ferrocarril. Aquí el tren no llega, está sobre la ruta 11. La estación Cobo, que no tiene nada que ver con esto, está sobre la ruta 2, para que ustedes más o menos se ubiquen. Este lugar es una reserva forestal. Mar de Cobo es una reserva forestal. Un lugar muy especial. Ingresás por la avenida principal, la avenida Cobo, y te conduce directamente a la playa, a la costa. Y tiene una fisonomía en invierno y otra en verano, como todo pueblo costero. Viven alrededor de 2.500 personas, 3.000 personas aproximadamente en invierno, y su población crece, lógicamente, por el turismo durante el verano. Nosotros seguimos caminando las calles precisamente de Mar de Cobo. La vez pasada estuvimos en Mar del Sur, que queda cerca de Miramar, en Centinela del Mar, ese pueblo inhóspito de la provincia de Buenos Aires que también pertenece al partido de General Alvarado. En este caso, Mar de Cobo está
hacia el norte, digamos, y pertenece al partido de Mar Chiquita. La cabecera del partido es la localidad de Coronel Vidal. Y como siempre te pido, bueno, danos un apoyo, suscríbete a nuestro canal, dale un toque a la campanita, fíjate que son tres, déjame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros seguimos caminando, hablando con la gente, conociendo Mar de Cobo, este pueblo costero, esta villa balnearia de la provincia de Buenos Aires. Y Mar de Cobo tiene muchos comercios tradicionales de años. Seguramente, si viniste aquí a Mar de Cobo, si conoces este lugar, aquí en la avenida Cobo está la Casita del Bosque, un lugar que venden cosas artesanales. Así que voy a conocer este lugar. Acompáñame, dale. Mari, ¿cómo te va? Bien, ¿vos qué tal? Bien, hermoso día. Hermoso día, y estamos nosotros recorriendo Mar de Cobo. Y qué bueno. Por la principal. Principal. La avenida Cobo. Y bueno, y acá tenés tu local. Acá tenemos nuestro local hace 20 años más o menos. Así que conocés Mar de Cobo como la palma de tu mano. Conocemos muy bien Mar de Cobo, sí, sí, sí. Un día entramos, siempre veníamos de, cuando mis hijos eran chicos, de vacaciones, sí, a Mar del Plata. Y esos días feos, viste, que uno sale a recorrer. Sí. Entre las recorridas entramos a Mar de Cobo y bueno, nos enamoramos del lugar y compramos. Mirá vos. Y bueno, como yo siempre fui artesana de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Tejedora, trabajos en costura. Claro. De todo un poco. Claro. Y siempre fue mi sueño tener un localcito así. Y hay que animarse, porque uno dice, bueno, venir a Mar de Cobo con una propuesta comercial en esta época, bueno, es otra Mar de Cobo. Aquella era más inhóspita, digamos. Sí, sí, sí. No, no había nada. Claro. Te digo que por acá, por ejemplo, al lado era el terreno lleno de árboles nada más. Sí. Pasaban las liebres corriendo. Y por la playa las liebres corrían a los perros. Claro. No, era maravilloso. Claro. Hasta los zorrinos pasaban por acá porque todavía queda bastante... Sí, bastante sí, natural, sí, por suerte, sí, bastante agreste. A la gente le gusta mucho porque es un lugar para descansar, ¿verdad? Claro. Y vos, por ejemplo, ¿acá qué vendés? Y acá tenemos todo tipo de artesanías que hacemos nosotros. Sí. En tejidos, no sé si los viste, tengo tejidos. En costuras, ¿ves? Como, por ejemplo, los juguetes, los caballitos esos. Bueno, lonas de playa, hacemos... Casi todo lo hacemos nosotros. Está muy bien. ¿Esto lo haces vos? Lo hago yo en telar. ¿Esto qué viene a ser? Esto es una ruana de pelo de llama. Bien. Esto es lana de oveja. ¿Qué trabajo que tiene esto? Sí, 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 sí. Sos una modelo. Te queda bárbaro. Y es muy práctico. Sí, le queda bien a todos. Porque claro, no, no es algo que tiene talle. Claro. O sea que va bien a todos. Muy lindo, muy lindo. Además con todo tipo de ropa también. Pero bueno, quería conocer un poco la historia, porque hay historia acá. Y detrás de cada persona hay una historia, porque sí, ha tomado sí, una decisión, un cambio de vida. Ahora ha venido gente seguramente a radicarse con este tema mucha de pandemia. Gente. Sí, 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 sí. Desde que empezó la pandemia hay mucha gente que la pandemia los encontró acá. Claro. Y ya se radicaron en toda la zona, se tanto en Mar Chiquita, en Santa Clara, acá en Mar de Cobo. ¿Y cómo es vivir en Mar de Cobo en invierno? Es tranquilo, sí, es frío, no te voy a decir que no, es ventoso porque como toda la costa, sí, es ventoso, pero es hermoso. Claro. Hay días maravillosos de sol, bueno, es otra vida, es otra cosa, muy diferente a la ciudad, a las grandes ciudades, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Y vos de dónde sos? ¿Oriunda de...? De Buenos Aires, de Benavides. Buenos Aires. Está bien, está bien. Bueno, quería conocerte, quería conocer la propuesta comercial, bueno, así que un placer, ¿eh? Igualmente. Con el puño. ¿Eh? Y bueno, buenas ventas. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias.
permanentemente vamos a ir encontrando carteles así de este tipo que, bueno, concientizan al cuidado de la naturaleza, ¿sí? Esta es una reserva forestal y hay que cuidarla, preservarla. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Seguimos aquí en la casita del bosque, en el ingreso, precisamente por la principal aquí a Mar de Cobo, sobre mano izquierda, un lugar que tiene años aquí en este lugar. Y bueno, ustedes con un proyecto también artesanal, con un proyecto muy sentido, ¿no? Sí, claro. Sí. Ando Martillando es un taller de juguetes sustentables, en donde los chicos crean su propio juguete a través de la imaginación. Y nosotros los guiamos a que ellos puedan crear ese juguete y llevárselo de regalo. Perfecto. Es todo a través de su imaginación. Bien. Usamos maderas recuperadas. Sí. En este caso, realicé un tatetí en donde son todos restos de poda. Claro. Y en donde nosotros los guiamos a los chicos y les enseñamos que a través de una rama ellos pueden realizar un juguete y pueden crear a través de su imaginación ese juguete. Como está, verás, bien. Por ejemplo, este es un Manuel Belgrano. Bien. Todo realizado con resto de poda, con distintas ramas, dándole forma. Esto es un pedazo de lana que se recuperó. Sí, por ejemplo, vos caminás por la reserva forestal que tiene Mar de Cobo. Exacto. Y hay un montón de desechos. No es que están arrancando una rama de un árbol, sino son que todas maderas que se reutilizan. Lo encontrás al caminar. Exactamente. Ahí en la calle. Exacto. Y con eso se pueden hacer juguetes, como los que estamos viendo en este momento. Exacto. Vamos a dejar el nombre del proyecto. Ando Martillando. Ando Martillando. Ando Martillando. Perfecto. Es un taller de juguetes sustentables. Bien. Hace más de 5 años que estamos. Bueno, los juguetes los van a encontrar aquí en la casita del bosque. Exactamente. En Mar de Cobo. Y también se pueden comunicar con ustedes. Con tienen nosotros un Instagram. Tenemos un Instagram, Facebook y un teléfono. El Instagram, decilo, por favor. Ando Martillando, @andomartillando. ¿Y el teléfono, recordás? Sí, 11-69-069-333. Bueno, fantástico, te agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. A vos, muy amable. Caminando Mar de Cobo, este pueblo que se fundó en el año 1947. Este auto, por ejemplo, pegó la vuelta, no avanzó. Estamos grabando acá en Mar de Cobo. Como ven, es esta parte todo cubierto por médanos. Detrás de los médanos está la playa. Estos médanos, imagino que deben hacer de reparo también. Pero cuando sopla el viento, castiga la arena. Sigo caminando entre médanos. Qué lindo lugar. Me encantó Mar de Cobo. Así como me gustó Mar del Sur, también Centinela del Mar, que tiene su encanto. Ves, acá hay un acceso para bajar a la playa. Ahí estamos. En la playa de Mar de Cobo. Decía que aquí no hay balnearios. Esta escuela primaria aquí en Mar de Cobo se fundó el 12 de abril de 1954. Es la escuela primaria número 21, escuela rural. Y se llama Esteban Echeverría.
y aproximadamente 300 alumnos vienen a esta escuela aquí en Mar de Cobo. Y acá en la escuela número 21 también funciona la biblioteca escolar Javier Villafañe. El nombre fue elegido precisamente por los alumnos de esta escuela. Y aquí a unos metros, justo en la esquina, tenemos también la escuela secundaria. Es decir, que Mar de Cobo tiene escuela secundaria, escuela primaria, la Esteban Echeverría, y también al ingreso de Mar de Cobo, al ingreso del pueblo, está el Jardín de Infantes. Por los años 50, el Club Mar de Cobo realizaba actividades para sostener económicamente a la escuelita número 21 Esteban Echeverría. El primer maestro fue Roberto William Cripa. Luego vino una maestra de Viboratá llamada Alba Rosa Marino y después siguieron nombres como Clotilde Lazo, Matilde Marcetti, Coca Chepi y Elsa Laviuxa. Frente a la Plaza Belgrano, al lado de la escuela número 21 de la escuela primaria donde estuvimos recién, bueno, en una época funcionó esta capilla. Y en el año 1998 se fundó aquí la capilla Nuestra Señora del Rosario, donde está ahora. Es una capilla chiquita, muy pero muy bonita aquí en Mar de Cobo. Así que vamos a conocerla. Es realmente muy, muy bonita la capillita Nuestra Señora del Rosario, precisamente, ¿no? Hubo mucha gente que se comprometió precisamente con esta propuesta, ¿no? Con este espacio de fe, como Graciela Chiri, Blanquita La Roca, Graciela, Olga, entre otras que participaron precisamente del empuje inicial para llevar adelante esta nueva capilla. Pero la construcción física de la iglesia estuvo precisamente a cargo de Ricardo Gutiérrez y Miguel Fernández, entre otras personas que llevaron adelante el proyecto. El 15 de agosto de 1998 queda inaugurada la capilla que estamos viendo en este momento, Nuestra Señora del Rosario. Seguimos nosotros recorriendo las calles de Mar de Cobo, este pueblo costero que pertenece al partido de Mar Chiquita. Está dentro de la provincia de Buenos Aires. El lugar realmente es increíble. Ahora hay muchísimo turismo, mucha gente porque es lógicamente verano. Seguimos conociendo Mar de Cobo, un pueblito costero. Mirá qué lugar, se llama Parque Lago, el barrio se llama Parque Lago. Está Mar de Cobo, La Baliza y Parque Lago. Y Parque Lago tiene este lago, precisamente muy, muy bonito. De alguna manera está todo integrado. Está integrado también con la caleta. La caleta está, digamos, ingresás a Mar de Cobo, está a la derecha. Y por dentro se intercomunican Mar de Cobo con la caleta, Mar de Cobo con La Baliza, que es un barrio, y Mar de Cobo con Parque Lago. Seguimos nosotros caminando las calles de Mar de Cobo. Esta es la avenida principal de Mar de Cobo, la avenida Cobo. Por aquí ingresan los vehículos, precisamente a este pueblo costero, a esta villa balnearia, que ahora en verano tiene otra fisonomía, tiene movimiento. Aquí en esta zona hay muchos locales comerciales, restaurantes, bueno, algunos puestos de artesanía. Hay una movida realmente interesante. Claro que en invierno la fisonomía es totalmente distinta. Nosotros seguimos conociendo Mar de Cobo, pero antes, como siempre, te pido que te suscribas a nuestro canal, dale un toque a la campanita, fíjate que son tres. Dale a la que dice todas, así estamos comunicados, y dejame un comentario porque te quiero conocer. Seguimos conociendo este pueblito, precisamente de la provincia de Buenos Aires. Recién pasó el micro, el Costa Azul, que comunica Mar de Cobo, de Santa Clara del Mar y Mar del Plata.
¿Ves? Las calles de Mar de Cobo es así. Son así. Con esta forestación, este lugar tiene una reserva natural, la preservan muy bien. Y muchas de las calles, no todas, están cubiertas por árboles. Hoy es un día de febrero, hace calor, pero aquí, debajo de estos árboles, se puede caminar muy, pero muy cómodo. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, realmente bien. Estamos aquí, en este caso, en La Caleta, ¿no? En La Caleta, correcto. Partido de Mar Chiquita. Partido de Mar Chiquita. Y vos tenés inmobiliaria. Inmobiliaria en La Caleta, sí. Que se llama Mariano... Timpanaro Propiedades. Timpanaro Propiedades. Y queríamos complementar un video que estamos grabando ahí en Mar de Cobo. Y primero vamos a decir que La Caleta... Mar de Cobo, barrio La Baliza, ¿no? Correcto. Y Parque Lago. Y Parque Lago está todo junto. Todo pegado. Las internas, así que no hay necesidad de salir a la ruta. Sí. Tienen distintos nombres por ubicaciones en los balnearios como para identificarlos, pero está todo unido. Está todo unido, todo, ¿no? Unido. Y la gente pregunta, una vez que ve este tipo de videos, así de un pueblo costero, por ejemplo, como Mar de Cobo, sí, una villa balnearia en verano. Se puede alquilar, hay propiedades en alquiler por 36 meses, se puede comprar un terreno, se puede comprar una casa, sí, ¿cuáles claro son los valores? Alquiler de 36 meses momentáneamente no hay oferta. Bien. Lo que se maneja en la zona es alquiler de temporada, sí, y después alquileres puede ser semestrales o anuales, que van de marzo a abril a noviembre, claro, generalmente. Sí. Después tenemos terrenos a la venta dentro de todo el barrio. Uh-huh. Como para tener un parámetro, arrancan en $25,000 los más económicos. Está bien. ¿Estás hablando en este caso de La Caleta? De La Caleta, siempre hablando de La Caleta. Está bien, está bien. Los terrenos arrancan en $25,000 y las propiedades, para tener un parámetro, comienzan en $80,000 a la venta. Bien. En La Caleta son todas propiedades realmente nuevas, de pocos años de antigüedad. Uh-huh. En Mar de Cobo tenés una zona de... que sería la zona de quintas, que son terrenos más grandes, sí, 800 metros aproximadamente, que ahí tenés que hablar de valores de $40,000-$45,000. Obviamente todo va a depender de la ubicación, la cercanía a la playa y demás. Está muy bien. Pero tenés una gama de terrenos entre $25,000-$45,000 en toda la villa balnearia que hablábamos antes, como para poder elegir según gustos, ubicación y demás. Bueno, dejamos contactos, las redes, algún teléfono. Las redes sociales, Facebook, Instagram, Timpanaro, sí, Propiedades. Sí. Un teléfono 223-690-7585. Pueden chequear lo que tenemos hoy por hoy en oferta en la página web, que es timpanaro.com.ar. Acá estamos en el local en la avenida San Blas y el Ancla, para la gente que nos quiera visitar, venir a consultar. A la entradita de La Caleta. A la entrada de La Caleta, 2 cuadras de la entrada de La Caleta, exactamente. Claro. Bueno, así que los esperamos a todos cuando quieran venir. Dale, Mariano, te agradezco, un placer. Gracias a vos. Bueno, la pasamos realmente bárbaro. Estamos dejando Mar de Cobo, ya dejamos el lugar, estamos transitando la ruta 11 y vamos rumbo a Mar del Plata. El lugar me pareció espectacular, con una dinámica muy especial, ahora en temporada, lógicamente, hay mucho turismo, es un pueblito costero, como de pronto puede ser Mar del Sur. Tiene más o menos 2.500, 3.000 habitantes. Está cerca de Mar del Plata, unos 30, 30 y pico kilómetros, cerca también de Santa Clara del Mar, así que, bueno, está interesante, ¿no? Para los que andan por la zona, termo, mate, como siempre digo, quemar un poco de combustible y salir a visitar estos pueblitos de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Mar de Cobo pertenece al partido de Mar Chiquita. Y bueno, como siempre te pido, suscríbete al canal, dale un toque de ahí a la campanita. Fíjate que son 3, dale a la que dice todas. Déjame un comentario, te quiero conocer, quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.